I el Tomàs què, noi? Junta el pesquem. Tomàs! Sí. Tomàs! Va, home, va, que farem tard, home, vinga. Molt bona nit! Què tal? Tricicle, com esteu? Bé, tricicle, què, que fem tard, potser? Fem tard, fem tard, sí. Doncs tranquils, que com deia la meva tieta, el que fa l'esbarat, tot li surt esgarrat, eh? Què tal? Aneu molt poc abrigadots, eh? Però de fred, avui? Oh, escolta'm, quina nit farà, a veure. Doncs mira, farà, fixa't que bé, eh? Cel rogent, pluja al vent. Què us sembla, eh? Acabo d'un vestit, aquest monjo. Si no anem a dintre, sí. Que vol un xavi. Ah, sí, no. Que fem tard l'hora. Sí? Doncs vinga, puja. Passa. Són ells, són els de veritat, són els d'aquestes tres fotos. Demano que rebem com es mereixen el Toni, el Josep Maria i el Miquel Àngel La Trinca! Aquí les nenes m'han explicat ara que es veu que han estat tota la setmana practicant i intentant ensenyar-li a la Lloll a dir que no. A que no sigui tan bleda i tan tubeta i que digui que no. Sí, ho han aconseguit o no? No. Es veu que no massa, que no han tingut massa èxit. No hi ha manera, nen. Vine. Ai, 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 que fa respecte, aquest senyor. Aquest és el que mana. Que fa respecte. Vine. És molt sèrio. Ai, senyor. Fa una mica de respecte. Ja em digues. Hi ha una cosa que no t'agrada, digues. No. No vull dir no. No. Digues no, digues no. No. Una mica més de mala llet. No. No. Una mica més. No. Una mica més fort, ara. No. Quasi. Jo dic no. No, aquesta no. Diguem aquesta... no. Ah, no. Aquesta no. Ara com sortia bé. Però així, estàs... Però vas ben encaminada, vale? Vinga. Fem l'última prova, val? Que us agrada? Toni, deixa-m'ho dir. Ho has de fer-ho. No! Ara, ho veus? Provem una altra vegada i que et quedi fixat aquí. Va, provem-ho, vinga, va. Ja, un... Ho apuntaré 50 vegades. Un, dos, tres. Oh, no! Què t'has fet, aquest home? Què t'has fet, eh? Què t'has fet, aquest? Què t'has fet? No m'ha desagradat, eh? Si no li surt, si no li surt el no, ja saps el que has de fer. Escolta, nosaltres, Llall, si em dic abans, mentre fèieu el que solta per aquí, hem estat fent una cosa perquè et serveix. Mira, no en suec. Ah! Eh, molt... I no en hawaià. No. Que és com a ole, ole. I en mare. No en indonesi. Senyores i senyors, hem entrat a la dimensió desconeguda. Hem fet un viatge en el temps. Estem a desembre de 1973. El señor Cruz, ¿es usted? Cruz, yo. Cruz, no, yo no. Usted. Cruz, como Madrid. Como Madrid, sí. El director, pues necesitamos los papeles gubernativos, que es un momento, y si todo está en orden, podrá seguir el programa de variedades. ¿Eh?
pasar. Por favor. A ver. Que un garbanzo no vaya a estropear todo el cocido. ¿Eh? Los papeles, por favor. Es un puro trámite, como saben ustedes. No sé si os tenga el coche. Hable usted en cristiano. Que no sé si los tengo en el coche. Lo hacen todo en dialecto, ¿eh? Todo. Pascual. De dialecto nada, ¿eh? Señor Cruz, los papeles. Yo es que no sé si los tengo en el coche o los tiene mi representante. ¿Dónde está su representante? Ya. ¿Dónde? ¿Quién es? En la cuarta fila. ¿Quién es el representante de los señores estos? Cuarta fila, cuarta fila. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Grau. Grau. El señor Grau. Ya. ¿De qué te estás riendo tú? Señora agente. Vamos a hacerlo bien. Señora agente, usted perdone, tenemos todos los papeles, todos. Con todos los tampones, los tampax y todo puesto. En el coche. A ver, Eco Charlie, fotro. Toni, notifiquis que rebràs. Una cotorra por aquí. ¿Tú qué eres? Vosotros no tenéis la vista que hay que tener, y esto os lo digo ahora. No tenéis la vista que hay que tener. Caso a mí me tendríais que hacer y cantar en castellano por toda España, por la televisión de toda España. No diría que no. A ver si tenéis más visto. Pasa. El agente Izaguirre, que salga el agente Izaguirre. ¿Os vais a enterar? ¿Dónde está el agente Izaguirre? Ay. ¿Ahora qué? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Que se aplaude o que no se aplaude? ¿Por qué? Estos son los del UHF. Vigílalos, ¿eh? Tú, acompáñame. Vámonos. A los papeles. ¡Guaco! ¡Alto, alto! Un silencio, por favor, y un poco de orden en la sala. Señorita, estoy aquí para que se mantenga una cierta predisposición. ¡Ay, la trinca! ¡Por favor! ¡No, no, señora gente! ¡Señora gente! ¡Señora gente! ¡Ay, no! ¡El cerebro! ¡Pero no! Yo quiero decirle una cosa. Si en vez de estar en el año 73 en España, estuviéramos en el año 73 en América, y usted estuviera vestido de policía americano, ¿sabe qué cantaríamos ahora? ¿Qué? ¡YMCA! ¡No! ¡Que no ha pasado! ¡Un momento! Que yo te voy a hacer... Oye, pues quedaos allí. Es que todo me gusta tanto. Sois tan subversivos. Cuando yo estoy fuera de esta cosa, lo único que hago es esto, porque me gustan mucho esos nombres. Collir el Pebrol. ¡A Collir el Pebrol! Yo lo entiendo todo lo que dice allí. ¡A Collir el Pebrol! Yo sé lo que quiere decir. Me encanta. Pero luego también está lo del último tango en Manresa. ¡Ay, qué divina Manresa, que luego va a dar tanto! Pero luego, porque es en realidad el último tango de París. Claro, sí, claro. Que sabemos de qué va. Sí, pero sí, con la mantequilla y todo. Sí, la misma. La misma. ¡Qué máximas! Son muy... No. No, ustedes ojalá tienen que estar quietas, ¿eh? Por ojalá favor. Por... Sí, señor. Eso es una cosa de hombres. Sí, pero señor. Oye, no. Ojalá en todas las manifestaciones las disolvieran agentes como usted, hombre. No, pero yo estoy en ello, ¿eh? Ah, yo tengo una doble intencionalidad. Quiero, por favor, hablar de los fulars, del look, de lo que lleváis puesto. Ahora cuando no. Os ponéis ese fular rosa, cuando el moreno que se lo ha llevado el agente Sardá, que es un pillín que se llevó el más guapo, claro. Cuando se ponen ese fular, ese glamour Ibiza, ese rollo. No hay aceite. Perdón. 5 minutos. Te he dejado 5 minutos. ¿Qué te ha pasado? Las variedades, ¿no? Yo ruego, dispensen ustedes.
En fin, a veces pasa. Como vamos por muchos espectáculos pidiendo la orden gubernativa, no sé. ¿Tú quieres una canción? ¿Quieres una canción, maestro? Estaría, por favor. Por favor, maestro. Te vas a enterar de lo que es una canción. Maestro, el regidor. ¡Maestro! ¿Queréis una canción de variedades? El himno de artillería. El himno de artillería. Venga. Todo, y usted también, ¿eh? Artillero, artillero, hacemos siempre unidos, siempre unidos. De la patria, de la patria, su nombre enaltecer, enaltecer. Ya lo oí, ya lo oí, ya lo oí de cañones estampidos. ¡Esto es una canción! ¡Y lo demás son! Bien. Gracias. Tiene emoción, está aquí. ¿Qué hacem ara? Tu ja saps. Tu ja saps que en Bigoti semblaves en Franco. T'has fixat? En Franco. Gràcies per fer-nos recordar entre tots dos aquelles èpoques... Sí. Un poco dures. Perquè no tornin a passar, digues. Sí, perquè no passi mai més. Ha sigut una de les xiulades més agradables que m'han fet a la vida. Gràcies a tothom. Bona nit. Gràcies. Seguim. Seguim, però abans de seguir i per tallar, sí que us volem dir que aquest senyor que està aquí sentat a la quarta fila es diu Albert Grau i ha sigut el nostre representant durant tota la vida de la Trinca. Albert. Nois, sabeu que he descobert aquesta setmana una cosa que us farà molt riure? Bueno, a mi m'ha fet molt riure. Ja, què? Sabeu on sou superfamosos? No ho diríeu mai. On? Al Japó. Ah. Al Japó. La Trinca. Ho sabíeu o no, això? Home, no. Millor la Xina, que són més, però si és al Japó... Sí. Que pues, doncs és al Japó. Al Japó resulta que la cançó aquesta que acabem d'escoltar allà és conegudíssima. Fa dècades que és coneguda i que és un hit. Escolteu-me, aquí com que la casa és gran i el programa no escatima en gastos, doncs hem portat a la persona de Japó que ha fet coneguda aquesta cançó de la Trinca. Sí. Amb tots vosaltres, des de Japó, Hisako! Hisako!薬飲めば誰でも治っちゃう墓守は切った。大体骨で指を刺した。僕らの薬を飲んだら今じゃとっても陽気。さあ来るぞ来るぞ来るぞ来たぞ。てんてんてん人類を救うため僕らが作った 薬飲めば誰でも治っちゃう。 Molt bé! Semblava, cantat així, semblava la cançó final de la Heidi. Jo hi he pensat! Per favor, jo hi he pensat i m'ho he anat fent. Entens el català, oi? La podries cantar més a poc, a veure si captem... Crudo, crudo, crudo. Com el sushi. Crudo, crudo, crudo. Por eso nos gusta el sushi. Sí. Sí. Crudo, 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 quitazo, trinca, trinca, trinca. Sí, gato trinca, oi? Crudo, crudo, crudo i gato trinca. Vinga, fem-hi. Crudo, 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 quitazo, trinca, trinca, trinca. Jinduio, va, Jinduio. Sucutame. Sucutame. Que es diu de seguida, això, eh? Sí. Sucutame. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Una felicitat.
aquí els tenim. Mira que ens han fet riure, eh? Jo amb Eslàstic m'ho vaig passar teta. En fi, però anem a parlar dels trincots, eh? Mira que em riu. Ai, que és bufona. Gràcies, no n'hi ha per tant. Jo sóc així. La trinca. Deia que ens han ensenyat moltes coses, eh? Per exemple, que l'home ve de la patata, eh? De la patatota, de la patarrufa, eh? De la patatona. I d'on ha de venir? De la patatona, esclar. De la mama. Aquí els teniu. I... Ai, clarividència, això és el que tenen. I també ens han ensenyat que si està frescota i eixeridota, no ve d'un pam. N'hauríem de parlar, eh? Mira, aquí hi ha senyores que... Què? Sí que li ve d'un pam o no? Ai, s'ha posat vermellota, eh? La cara, vull dir. En fi. Bé, però jo no sé si teniu frescota o calorota. Veig aquí, entre el públic, gent una mica rafatota, eh? Una mica que us agrada menjar, eh? Marranots, que si xetes, becadits, eh? No, filla, vaja. Que no feu exercici? Mireu-me a mi, eh? Cada dia corro al Montseny. Ben aviat, al matí, uns 20 metres, eh? I mireu quin tipet que tinc. Ben bufó, eh que sí? No m'he engreixat ni un gramot. En fi, però venem ja a la previsió del temps per a les properes hores, eh? Però això serà després, eh? Vaja cop de micro li he fotut. Ai, coses al directe. Molt bé. Abans anem a veure unes fotografies. A veure. Aquesta fotografia ens l'envia en Narcís, de Torelló. Ai, quina gracieta. Mira que sou poques soltes, eh? Aquesta fotografia l'han titulada... Cantant amb pilotates sota la pluja. Ai, senyor, jo, si està plovent, el que no sé és com una persona d'aquestes porta ulleres de sol. Però, en fi, ells són així, eh? Anem ja a la segona fotografia. A veure, què ens l'envia en Quimet. En Quimet de la Seu d'Urgell. Una mica gais, oi, aquestes fotos? Una micota, eh? Aquí es veu que feia una miqueta de frescota, oi? Marranots i van agafar una manteta, eh? Per tapar-se, ja ho veuen. Aquí, el de la barbota està resant, perquè amb ell sí que li ve d'un pam, eh? Marranot. Anem ja a la tercera fotografia que ens l'envia en Joan, de Canet de Mar. Canet de Mar, que és el bust català. Guaita quin pet de coixer, home. Aquí hem passat de la frescota a una mica la calorota. Ja veuen que van gairebé dos pollats amb els seus instruments, un més gran que l'altre. I també poden veure un violoncello, una guitarra i un banjo. En fi, vinga, ara sí, anem ja a la previsió del temps. Vinga, som-hi. Plou. Fa sol. Les bruixes es pentinen. Plou. Fa sol. Les pluies. Les bruixes porten dol. Trobo que el programa d'avui s'ha fet una mica llarg, oi que sí? Oh, sí. Com heu vist la collita d'avui, d'aquesta nit? Bastant bé. Hi ha hagut cireretes, hi ha hagut melons, hi ha hagut alguna carabassa, també, eh? Però, bueno, està bé. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a la gent per venir aquí a l'auditori. Ens veiem la setmana que ve amb més trincabons.